Dios es la que enriquece mi alma, te adora, Dios mío. Se le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces hará prosperar tu camino y todo, no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas, le dice, y todo, digan conmigo, y todo, te saldrá bien. Ciérrale la puerta a la persona negativa. No me gusta que vengan personas negativas. Si te van a estar hablando de la familia y siempre es lo mismo lo que te hablan y es negativo, yo no quiero escuchar esa conversación. Vete en la rodilla y comienza a orar para que eso se arregle. Si tu hijo es un drogadicto, si es un drogadicto, mira, reconoce que lo es, no vaya a tapar lo que es, pero tú vas a orar y tú lo vas a presentar y decir, Dios mío, la realidad es que es un drogadicto, pero yo te lo traigo así como él está, lo pongo ante tu presencia. Tú eres el único que tiene el poder, tú eres el único que tiene la autoridad. Todo el mundo me dice que no puede, pero la palabra me dice que tú cambias, tú puedes, Dios mío, tú puedes. Y cuando le hable a alguien, tú dile a esa persona, entiendo lo que tú me dices, pero Dios me dice otra cosa, mi alma te adora. Porque a veces uno no puede, ¿verdad?, salir porque en vez de ayudarte te están hundiendo todos los días, mi alma te adora. Ora, dile que está a tu lado, ora por tu familia. Ora por tu familia. Deja de estar corriendo para todos los lugares y primeramente métete a orar por tu familia. Amén. Déjate de tratar de evangelizar el mundo completo. Evangeliza primero los de tu casa, mi alma te adora, Dios mío. Métete a evangelizar por los de tu casa y si no quieren escuchar la palabra, sigue orando, sigue ayunando, ciérrate en el aposento tuyo y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público, mi alma te adora, Dios mío. Pero Dios te dice en esta tarde, la bendición no llega, sino la pelea. Aleluya. Personas que no quieren pelear, pero quieren la bendición. Hello. Te adoramos. Pero para que la bendición llegue hay que pelearla. Y el maestro le dice a esta mujer, te adoramos. Aleluya. Por esta palabra, aleluya, ve. Y el demonio ha salido de tu hija. Te adoramos. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ni tuvo que ir el maestro a su casa, adora a Dios. Personas esperando que los evangelistas le pongan la mano encima, adora. Personas que si no son evangelistas de nombre, ellos no pasan al frente. Pero llegó el evangelista Juan de los Palotes y todo el mundo para el altar, adora. Adoramos tu nombre. Y los que tú no ves que pasan al altar cuando el pastor hace llamado son los primeros. Y fíjate, como tu fe está puesta en el hombre, igualito que tú pasaste al altar, te fuiste y si no peor, adora. Alabado sea el Señor. Aleluya. Se fueron algunos. Pero esta mujer estaba peleando una bendición y ningún obstáculo que hubiese a su alrededor a ella no le importaba. Ella no le importaba. No le importaba en el lugar que se encontraba, que si tú lees bien anterior, la Biblia dice que el maestro estaba allí prácticamente, estaba encubierto. No quería que nadie supiera
viviese de él en ese momento, mi alma te adora. Pero vino una mujer y arruinó los planes que el maestro tenía, mi alma te adora, Dios mío. Una mujer con necesidad hace que Dios se mueva, que el trono de Dios se mueva, mi alma te adora. Y lo digo ahora mismo aquí, mira, una mujer que tiene necesidad. Esta mujer sirofenicia tenía necesidad. Ahora le hablo a las mujeres, mujer de Dios, tú tienes necesidad, tú tienes necesidad, mujer de Dios, tú tienes necesidad, tú puedes mover el trono de Dios, tú puedes sacudir el trono, tú puedes sacudir el trono de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya. Te adoramos. Hay poder en tu nombre, aleluya. Y sacudió el trono de Dios, que mira que Jesús mismo ni tuvo que ir a la casa. Le digo, tú sabes que por esa palabra que tú has dicho, así sea. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué palabra tú vas a decir? No, mi hijo nunca va a salir de esto. Pues que así sea. No, mi hijo nunca se va a convertir. Mi hijo no le gusta la iglesia de Kipor porque es una iglesia de sana doctrina. Adora a Dios. Gloria a Dios. Pues como tú estás diciendo así, tu hijo no se va a convertir. Adora. No, mi esposo no viene ahí porque ahí son estrictos. Ahí son senda antigua y vamos a hacer senda antigua hasta que Cristo venga. Adora a Dios. Vamos a predicarte la palabra como es, sin adulterarla, sin cambiarla. Tampoco te la vamos a vender, no te la vamos a negociar. Te la vamos a dar pura, mi alma te adora. Leche pura, no adulterada, mi alma te adora. Y ya no es leche tanto, ahora es vianda, mi alma te adora, Dios mío. Y el aceite viene del Espíritu Santo. Y tú la recibes cuando tienes la unción del Espíritu Santo. Y puedes masticar la palabra. Oh, con una gana tan buena. Y la disfruta, pero cuando el aceite no está, tú tragas duro y dices, ¡ay, ay, se me quedó aquí! ¡No puedo! ¡Aleluya! ¡Jamás! Muchos que están cambiando la palabra por el dinero, mi alma te adora. Muchos que están predicando que lo que la congregación quiere escuchar para que le den ofrenda. Y ya lo voy a repetir, la iglesia que está aquí en esta tarde, la 36 de la Broad Street en Kipor, New Jersey. No vamos a comprometer este mensaje por dinero. Si está diezmando y no te gusta como predico, corta los diezmos, mi alma te adora. Si no quiere ofrendar, no ofrende, porque yo tengo llamado de parte de Dios a hablarte la verdad, y conoceréis la verdad, dice la palabra de Dios, y la verdad os hará libre. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Nadie viene al Padre! Si no es, no por mí, sino por él. Amén. Adora a Dios. Te adoramos. Y no vamos a cambiar el mensaje. Amén, amén. Y no lo vamos a predicar como tú digas, pastor, háblame un poquito más suave, no. Porque hablamos lo que el Espíritu Santo da. Porque esto no fue programado. Si yo lo programo, ya hubiese no terminado. Pero como yo estoy peleando la bendición, adora a Dios, dile que está a tu lado, pelea tu bendición. Pelea tu bendición. Y la bendición no va a llegar. Si tú no la peleas. Ponte de pie, ya mismo nos vamos. Ponte de pie. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya.